campeones de la tijera lucha libre, Big Mike, Big Boy, hoy no se llevan desafortunadamente la victoria, pero lo mostraron arriba del cuadrilátero de lo que son capaces y contundentes también tus palabras arriba del ring al terminar la batalla, Mike. Así es, yo creo que se los dije como a los Haukan, Aster, ¿no? Y sí, yo creo que nosotros ya llevamos trayectoria, pero no porque llevemos trayectoria, no sabemos estar a andar a ras de lona, lucha aérea, castigos. La gente nos premió ahorita con dinero, me gustó mucho, ¿por qué? Porque la verdad es la segunda vez que vuelvo a escuchar en nuestras luchas Esto es Lucha, y creo que estoy muy agradecido y muy contento porque aparte de todo es en nuestra casa. Lo dicen en su casa, la Arena Naucalpan, vaya que se disfruta estar arriba del cuadrilátero, ¿no? Así es, pues ya lo vieron. Todavía tenemos mucho que dar los Stripper Big. No solo sabemos bailar, también sabemos volar, sabemos agarrarnos a chingadazos. Ustedes lo van a ver poco a poco aquí en la Arena Naucalpan, nuestra casa, la gente nos arropa muy bien y van a ver muchas cosas. Síganos trayendo a estos jóvenes, a la Haukan, a Noisy Boy, a Aster Boy. Muy buenas luchas, pero también nosotros vamos a demostrar nuestro talento. Interesante es este tipo de combinaciones que está haciendo IWRG. Así es que yo creo que son nuevos talentos que vienen pisando, y yo creo que a lo mejor también lo puedo decir, no estamos tan rucos, por así decirlo, ¿no? La verdad, este tipo de encuentros es lo que le pido a la empresa, para que vean que en realidad nosotros no nada más andamos bailando, sí, que podemos ponernos con ellos, con leyendas, con quien nos quieran poner, lucha a ras de lona extrema, lo que quieran, aquí estamos para servirles. Y un público que termina reconociéndolo también, este desarrollo rival. Así es, por el público lo reconoció con unas monedas y pues algunos billetes, pues bueno, para un luchador es completamente satisfactorio que lo había entendido al cuadrilátero, porque nosotros nos brindamos a ustedes, y pues bueno, ahí está el resultado. Jóvenes a los que les ha seguido la pista en todo este desarrollo, imagínate. Así es, yo creo que como es Puma de Oro, ¿no? Y si voy, empezaron desde chicos conmigo, y creo que es grato el estar con ellos, ahorita el que me enfrenten con ellos para que vean que en realidad nos podemos poner al tú por tú, pero esperen más sorpresas de los Big Strippers, porque este es el comienzo de algo de una nueva historia para nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, señores.